Qué terrible. Te abrazo a la distancia. ¿Ahí me Ahí te escuchas? escucho ya. ¿Ahí me Antes escuchas ya? se había, te he perdido un poco, pero quiero estoy cazando más o menos el hilo de la conversación. Es un gusto saludarte, mi querido Carlitos. Siempre, bien lo dijiste hace rato, somos un gremio de amigos antes que nada, ¿no? No sé si tú me estás escuchando bien. Sí, te escucho. Doctor, Okay. ¿cómo fue tu experiencia con Ray esta última ocasión cuando grabaste el tema en una versión distinta a la del Campeche Show? Creo que un poco amantes, un poco novios, ¿o cuál fue? Sí. Bueno, fíjate que anteriormente, como bien mencionabas, Ray y yo, pues teníamos una cercanía a raíz de una producción, un par de producciones que hicimos ahí, en esos tiempos con mi querido Edgardo Obregón, Monsalves, tú estabas también en esa producción después de La Cumbia Valseada. Entonces, en una ocasión que estuvimos en una reunión, una bohemia, me di cuenta y palpé rápidamente que Ray era un bohemio nato, ¿no? De esos bohemios que pocos quedan en realidad, que pocos se mantienen. En ese contacto con los sentimientos, con las emociones a través de una letra, de una guitarra, de una reunión. Y desde una vez que estuvimos reunidos en una gira que ellos estuvieron por acá, yo ya radicaba acá en el área de New Jersey, estuvimos en un estudio de grabación que yo recién había instalado por ahí con otro amigo por acá, y llegaron los muchachos. Me acuerdo que vinieron a tocar y nos reunimos ahí, hicimos una reunión y cantamos algunos temas de los clásicos del Campeche, pero en una onda así bohemia, ¿no? Entonces de ahí se me quedó la idea de un día grabar alguno o algunos temas en ese concepto, ¿no? Pero ya sabes, años van, años vienen, los días se suceden, y nada más quedó como una idea por ahí, preconcebida. Pero con el tiempo, Raimundo vino a visitar a sus hijas acá, a Estados Unidos, y nos reunimos. Ese fue un excelente momento. Nos reunimos, venimos al estudio y estuvimos compartiendo en la casa. Pues así como sabes que lo hacemos, ¿no, Carlos? Cuando va más allá de la relación nada más de producir un disco, de verte en el estudio, ya como amigos, llegamos a la casa, estuvimos en el estudio, grabamos la idea de dejamos grabada de una vez la voz de Ray. Todavía ni siquiera yo tenía el arreglo completo ni nada, pero encontré la velocidad y la base y dejé grabada la voz de Ray porque dije, bueno, tiene que ser así, ¿no? Si no, yo sabía que iba a pasar más tiempo, como escuchaba yo hace rato con lo de los videos, y no se hace, ¿no? Y ahorita también diría, puta, hubiera grabado ese tema con Ray, ¿no? Entonces, fíjate que se dieron las cosas, vino, grabó el tema, se fue. Yo me quedé terminando el tema. Escuché su voz, grabé yo la otra parte y dije, Ray, mira, esto quedó así. Y la idea fue hacer precisamente ese tema en una versión acústica, pero que sonara urbano también, ¿no? Entonces hay una combinación de un poquito de loop electrónico y las guitarras. Fue algo muy sencillo en realidad, pero lo disfrutamos mucho porque te digo que Ray tenía esa esencia de bohemio, ¿no? Y la verdad, el acoplamiento de las voces fue muy simple, muy sencillo, porque yo ya conocía a Ray. Efectivamente, cuando grabamos aquella producción de La Cumbia Valseada, Ray era un tipo de persona que lo que le pedías nunca te decía que no, te ponía un pretexto. Él estaba dispuesto a dar lo mejor de él. Entonces, Disciplinado.
muy disciplinado, ¿no? Entonces, yo siempre guardé esa característica de Ray. Y yo dije, yo tengo ganas de volver a grabar con Ray, porque hay algo muy hermoso que quiero compartir, ¿no? El cantar, cantantes buenos puede haber muchos, ¿no? Pero cantantes con un alma simple, con una mentalidad proporcionada, ubicada, con una sencillez que se respira en el trato, eso es algo único que tenía mi querido Ray, ¿no? Y fue una magia que a mí se me quedó, siempre la palpé, y yo dije, un día voy a hacer por gusto, y se dieron las cosas. La verdad es que después de que grabamos el tema aquí, él se regresó a México, y nos vimos nuevamente para grabar el video en Veracruz, y fue otra convivencia muy bonita que tuvimos. Nos fuimos a Veracruz, allá cerca de donde yo soy, en una playa en Chachalacas, Veracruz. Un saludo para la gente de Veracruz que nos esté viendo a través de Baila Mi Rey. Y grabamos allá y convivimos 2 días, mi querido Carlos, como amigos. Nos fuimos a comer, nos quedamos a dormir allá en la casa de mis tíos en Zempoala, Veracruz, cerca de la playa donde grabamos. Al otro día fuimos a Jalapa. Y al tercer día nos regresamos, cada quien, él agarró su destino y yo el mío, ¿no? Pero unas vivencias maravillosas. Ya después de eso hicimos inclusive la presentación, porque él se motivó y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Vamos a presentar el video. Y lo presentamos ahí, en Plaza Galerías y todo rollo ahí. Fue algo muy bonito, porque ¿sabes qué, Carlos? Sobre todo, lo disfrutamos y lo disfrutamos juntos. Entonces, fue algo que se puede hacer solo con la gente que tiene esa alegría, ese amor y esa simpleza aparente, ¿no? Porque a veces, pero es una sencillez de espíritu, y yo creo que eso es lo más hermoso que Ray tenía, que él, yo creo que era un alma en paz, siempre fue un alma benevolente. Por eso, lo que escuchaba yo, él siempre fue una persona que le gustaba ayudar a los demás, una persona tranquila, y disfrutaba mucho la vida. Entonces, es lo más bonito que me deja su recuerdo, ¿no? Es un ejemplo de ser un mejor ser humano. Eso es lo que yo te podría decir. Todos tenemos errores. Nadie, no estoy hablando de perfección, pero sí hablo de un alma buena. Eso es lo más hermoso, yo creo. Y se manifestaba en su amor hacia lo que expresaba, ¿no? Lo que cantaba Ray venía de adentro, era un ser sensible. Oye, Héctor, de la calidad y la... ¿Cómo podríamos definir la manera de interpretar de Ray? No se nota una técnica o una escuela, ¿no? Era más una interpretación emotiva. ¿Cómo era o tú le llegaste a preguntar en algún momento en estas convivencias, en estas bohemiadas, o le llegaste a decir, oye, Ray, es que tú cantas con el sentimiento? Porque además ya en los últimos años la carga de trabajo le generaba un cansancio en la voz al no tener estas técnicas de respiración. No sé, tú debes de saber un poquito más, pero ¿se lo llegaste a decir, lo notaste, o cómo lo podríamos definir, pues? Mira, Ray, para empezar, él era un cantante histriónico, ¿no? O sea, yo así te lo defino. Él era un cantante que actuaba naturalmente lo que cantaba. O sea, lo interpretaba a la perfección. Ahora, respecto al ingrediente principal de su voz, Ray era un cantante natural, de esos que tienen la fuerza en la caja torácica, mucha potencia. Ray siempre cantó. Y claro que con el tiempo, y Ray no le importaba estar cansado, si te das cuenta, ese es un detalle, que a él no le importaba estar cansado y que se oyera cansado. Él necesitaba expresar a través
de su voz lo que él sentía. Era, yo pienso que Ray era una manera de vivir, el cantar. Por eso él no le preocupaba si llegado el momento se sentía cansado. Claro que todos nos desgastamos con el paso del tiempo. Un corredor de 65 años no va a correr igual que cuando tenía 40, pero va a seguir corriendo. Y es una necesidad mantenerse en la pista. Así era un verdadero atleta. Así era Raimundo, ¿no? A él no le importaba mucho si su voz se oía cansada. Tanto que yo creo que, pues a final de cuentas eso es algo que podemos percibir los demás, pero él lo que quería era cantar, ¿no? Inclusive cuando estábamos grabando, yo estaba reproduciendo lo que ya había grabado y él cantaba encima y yo decía, espérate, Ray, vamos a oírla, o sea, pero él ya estaba, él le ganaba la emoción, su emoción fue permanente toda la vida. Él parecía que estaba, Ray, las últimas veces que cantó, parecía que estaba empezando a cantar. Y esa emoción es algo admirable. Yo creo que esa es la parte que deberíamos quedarnos, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, Raimundo todavía podía cantar muy bien y a veces tenía exceso de trabajo porque no dejaba de cantar. Pero él podía mantener más, digamos, más en forma su voz con un poco de descanso, pero no le importaba, ¿no? Él era privilegiado porque podía. Hace rato escuchaba yo. Ya hay gente que desgraciadamente no puede, ¿no? José, aunque quería, ya no podía ni aunque descansara 8 días, ¿no? Y Raimundo sí podía, nada más que él no le importaba desgastarse. Su emoción y su manera de vivir, de percibir la vida, era a través de cantar, Carlitos. Espero que eso, pues, sea una respuesta de alguna manera a lo que me preguntabas, ¿no? No, claro que sí, porque pues tú estás diciendo ahorita, al decir que era un cantante histriónico, pues era alguien que vivía la canción, vivía la interpretación, se subía al tren de la interpretación, ¿no? Ese era el punto correcto. Así es. Y cuando grababa, claro que tenía que estar descansado para que la voz pasara lo mejor posible. Si tú escuchas un poco Amantes, un poco Novios, yo le pedí una nota larguísima en la parte final de la canción. Perdona con todo respeto, pero poca gente puede mantener esa nota y de una manera limpia. Claro, repetimos varias veces como son las grabaciones, pero lo hizo y dejó una voz limpia. Escucha la versión de Un Poco Amantes, Un Poco Novios y su voz. A mí me encantó, su voz pasó limpia, bien cuidada, porque él además daba para eso, ¿me entiendes? La cuestión era pedírselo y pues él se dejaba dirigir. Además, en mi caso, él me tenía una gran confianza, aparte de que ya nos conocíamos, y esa confianza era correspondida, ¿no? Porque nos comprendíamos para trabajar y eso fue muy, muy agradable. Me gustó, tengo muy bonitos recuerdos de nuestra última grabación. Y como te decía, ya cuando estaba bien grabada la canción, él seguía cantando, aunque ya se oía cansado, iba encima de la canción, y yo le decía, espérate, yo me desesperaba, yo decía, espérame, no te desgastes, porque pues yo trato de guardar las reservas, ¿no? Pero a Ray no le importaba. Total, estaba viviendo el momento, la emoción, y era una fiesta para su alma seguir cantando. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo a Ray? ¿Cómo? ¿Te quedaste con ganas de decirle algo a Raimundo? Sí, hombre, me quedé con ganas de decirle, ¿cuándo hacemos el otro tema? ¿Dejamos otro tema ahí? Es más, tengo su grabado en un tema, no me acuerdo cuál es, de momento, pero tengo la voz de Ray grabando un tema que quedó pendiente, apenas iba yo a hacer la misma onda, ¿no? Debías de sacarlo. Fíjate que no recordaba ese detalle hasta ahorita que lo dices, pero sí, yo creo que sí lo voy a hacer desde luego, pero sí, digo, me hubiera gustado grabar, es que fue muy padre, me hubiera gustado mucho grabar otro video con él y hacer una fiesta para nosotros, los amigos y la gente que conoce de alguna manera lo que hemos hecho, ¿no? Y dejar un vestigio para la gente que no nos conoce, ¿no? ¿Cuántos años estuviste tú con el Carro Show, Héctor?
Yo creo que no más de 5, ¿eh? Y ya fueron muchos. Yo voy a invitar a Rubén, porque ahorita quiero, a ver si me pueden poner a Rubén para que esté también aquí en esta plática de tres. Sí, hombre. Déjame preguntar. Invítalo, a ver si no tarda mucho, porque los estaba yo esperando y no tengo tanta batería, pero espero que me atienda. No, a ver, rápidamente déjenme comentarles a los dos que pues también tuve la fortuna de trabajar con el International Carro Show y también tuve la fortuna de viajar con Héctor y todo, y de manera personal y particular, cuando yo trabajaba con el Carro Show, era un grupo al que siempre me gustaba ver. Siempre me gustaba escuchar ese en particular, ese Carro Show donde estaba Héctor, Miguel Ángel Ansaldo, Enrique Rey, Javier Hernández, Nelo, el Sebas, que estaban prácticamente todos los juntos, los originales, como eran. Pues, había una rivalidad, esa sí no la podemos dividir, o sea, vivíamos una rivalidad entre el Carro Show y el Campeche Show. Y así, yo también reflexionaba, Héctor, que el Campeche Show fue el primer artista grupero de la televisión. O sea, fue el primer artista grupero de Televisa. Fue el artista que más comerciales de televisión tenía, era el artista que más exposición en los programas estelares tenía. Y el Carro Show era una bronca ir y pelear los programas y que no nos los daban. Pero sí había una rivalidad, Héctor, o sea, sí había una rivalidad, y incluso cuando a los del Carro Show en aquella época les llegaba al escenario que les pedían un poco amantes, un poco novios o el santo del amor, se enojaban porque decían, no, ese es el Campeche Show, nosotros somos el International Carro Show. Era una de las cosas que cuando yo soy el que le propongo a Augusto Monsalves grabar el disco de La Cumbia Balseada, yo soy el que le propongo que Héctor lo produzca, porque había hablado con el Panda Zambrano y le decía, oye, es que queremos grabar, y me decía, entrenle ya a la evolución del sonido, y bla, 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 y yo hablé con él. Y cuando yo pienso esa parte, digo, ¿y cómo va a producir el enemigo en casa un producto de porque esa es la realidad, ¿no? No hay una rivalidad, yo quiero que me contesten, no estoy diciendo mentiras. Sí existía una rivalidad en ese momento, pero también quiero que lo comparemos hoy al tiempo, qué es lo que pasa hoy al tiempo. Yo veo otro tipo de cosas completamente diferentes de las que vivíamos en los 90s, 2000s, ¿no, Héctor? Claro. Yo la verdad sí me daba cuenta de ciertas sensaciones de rivalidad, pero no lo tomaba, no, en realidad no lo tomaba muy sí, a veces a mí me tocaba leer los papelitos pidiéndome, y sí como que me molestaba a nivel, pero yo creo que más que nada es el ego lógico, ¿no? De que estás con una bandera y de repente te mandan a pedir estás vendiendo hot dogs americanos, tienes tu bandera ahí, de repente te mandan a pedir Frankfurt, ¿no? Por decirte algo alemán. Pero yo leía a veces, no, pero hasta ahí, ¿no? En realidad, y sí, claro, luego detallitos como que a ver quién es, por qué siempre van arriba, si nosotros ya sabes, ¿no? Son unos celos, yo pienso que primarios, pero en realidad yo desarrollé una gran amistad con los muchachos del grupo, después, y de alguna manera, ya cuando hicimos esa producción, pues yo ya estaba fuera del carro, y yo siempre me he considerado elemento neutral, ¿no? Aunque digo, siempre una parte de mí se quedó en las canciones del Carro Show que me tocó interpretar y hacer, y cuando hay la oportunidad y me invitan y estoy ahí, pues siento que el tiempo no ha pasado, pero también me siento con mucho cariño allegado a los muchachos del Campeche Show. Compartimos la casa, compartimos mucho tiempo, muchos años, ¿no? De saber, de estar cerca, y de alguna manera pues sí, sí me acuerdo de esa rivalidad, y yo como que yo la respiraba, pero estaba un poco ajeno, ¿me entiendes? Porque yo no estaba tan clavado, yo estaba más
empezaba en ese tiempo yo a empezaban a grabarme mis temas y todo, y andaba yo un poquito, digamos, más neutral. Nada más el guitarrista me caía mal porque decía qué bonita guitarra, pero casi no la tocaba, ¿no? Y se me hacía así como muy serizón, pero no, ya la verdad es puro cotorreo, la verdad es que siempre se portaban muy educados, muy amables, y eso es lo más importante, yo creo. Fíjate que las circunstancias pueden ser de hasta cierto punto adversas o de cierta rivalidad natural, pero cuando tú eres una persona educada, esa es la diferencia. Y yo creo que los muchachos, yo te lo digo de manera personal, a mí siempre me parecieron pues muy educados, ¿no? A la distancia, ¿cómo lo ves, Rubén? ¿Cuál es tu versión de los hechos? ¿Cuál es tu versión de los hechos a la distancia, Rubén? Ah, lo que menciona mi buen amigo Héctor, un abrazo, Héctor Villa. De la rivalidad, pues sí, sí existía. Eran eventos donde Augusto Monsalves y su representante era el hermano de Yuri, ¿cómo se llamaba, Héctor? Valenzuela, que yo entré ya para afuera, pero sí, yo entré tantito después, pero me tocaron varios eventos con ustedes, pero sí. Bueno, Valenzuela, descanse. Con Carlos Valenzuela, Augusto Monsalves, y ahí era el pleito de quién entraba primero, o quién iba a cerrar y cosas así, ¿no? De repente, pues es que no ha llegado Ray, decía Augusto, ¿no? No, pues entra el carro, y después, no, pues es que no ha llegado fulano, y fue una rivalidad muy, muy que nosotros, algunos sí se la creyeron, yo me daba cuenta, ¿no? Pero fíjate que a pesar del tiempo, como lo menciona Héctor, pues hoy en día tenemos una amistad muy de brothers. Platicaba yo con Ansaldo, le digo, oye, ¿te acuerdas de esa rivalidad que te...? Sí, digo, y no nos hablábamos, ¿te acuerdas? Qué tontos, ¿no? O sea, ahora lo entiendo, digo, qué tontos, ¿no? O sea, porque llegaba justo y nos decía, no, es que los del carro, y nosotros, no, pero nosotros también, ¿no? O sea, era una rivalidad que se creaba realmente en la oficina, ¿no? O allí, ¿no? En tras bambalinas, ¿no? Que la gente no sabía. Pero hoy en día, no, pues una gran amistad que tenemos con todos los amigos del Carro Show, con los Nelo, su papá de los Nelo, una persona adulta muy, muy amable, muy cordial. Siempre Ray lo abrazaba cuando lo veíamos. La verdad que gracias a esa gran rivalidad que existía, yo considero que le echábamos más ganas. Como que yo creo que ahí la que salía ganando era la gente que iba a los eventos, ¿no? El público que estaba con el carro, que estaba con nosotros. Y luego ya la gente del carro estaba con nosotros y la gente nuestra ya estaba con los del carro. Oh, fueron espectaculares esos bailes, ¿no, Héctor? Es que también hay una situación, que sí eran unos bailacos, pero ¿y no te sentías inferior musicalmente, Rubén, al lado de ellos? Pues mira, yo respeto mucho que los músicos del carro, obviamente Héctor y los músicos que han pasado por el carro, son excelentes músicos. Pero teníamos, yo en lo personal, creo que en la banda teníamos la confianza de que lo que hacíamos, aunque no ha sido tan sofisticado musicalmente hablando, pero era lo que nos decía Richard, eso, ¿no? Se tienen eso que aunque sea así, gusta, ¿no? La gente lo baila y esas cosas. Una vez platicando con Héctor regresando a Nueva York, me comentaba eso, ¿no? De lo difícil de ser sencillo. Y eso me gustó, ese comentario que Héctor Villa me dijo. Porque a veces sí, ¿no? Musicalmente tú esperas hacer algo más, ¿no? Para cierta cumbia, cierto arreglo, ¿no? Pero creo que Richard Muchulski dio en el clavo en lo que nosotros tocábamos y cuadraba bien, ¿no? Como dice Ochoa, cuadraba nuestro estilo. Son estilos muy distintos, lo que es el Carro Show, Campeche Show. Pero para mí, el Carro Show es el Carro Show, sin duda alguna. Mi tema favorito de ellos es la de Paso Fino. Me encanta ese tema. No tiene nada que ver con lo romántico ni nada, pero musicalmente se me hace un tema muy, muy bueno, sobre todo por la batería, ¿no? Tú sabes ahí los tambores. Eso a mí me gustaba mucho. Inclusive cuando el carro la tocaba, yo iba inmediatamente a pararme, no hasta enfrente, pero a verlos tocar como lo hacían en vivo. Soy admirador del Carro Show. Somos dos.
Sí, son excelentes músicos, excelentes personas. Hoy en día ya apenas estamos teniendo ya relación, ya de años, pero en aquellos entonces no había ningún contacto, no había ningún de nada. Era hoy rivalidad y ya. Hoy son amigos, ¿sí? Oh, sí, gracias a la vida, gracias a pasar de los años, pues somos grandes amigos, nos encontramos en la televisión, nos encontramos en los escenarios, y ya, saludos, y qué tal, Rubén, Nelo, y toda la banda del carro, y ahora los que se separaron, y esto, que lo otro, pues seguimos siendo cuates, eso es lo más bonito de todo esto, ¿no? Sucede con muchos grupos que cuando nosotros tocábamos y igual no había esa relación, ¿no? Pero hoy en día sí, con todos, con los Bibis, todavía estuvimos con el señor Walter, nos saludamos, las Santaneras y todos esos grupos que ya andamos, ¿no? Pues así ya ha sido, como que cambió eso, ¿no? De que tú tocas lo tuyo, yo lo mío y pues la gente que se divierta, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves, Héctor, lo que te dice Rubén? No, pues es muy agradable, la verdad es que como ahora sí que reitero lo dicho hace rato, gente educada, ¿no? La educación es un valor que realmente te cambia la perspectiva, ¿no? Como decía yo hace rato, puedes estar envuelto en cualquier circunstancia, pero al final de cuentas lo vemos hoy a través del tiempo, ¿no? O sea, es un gusto, somos amigos inclusive, ¿no? Va más allá de, hemos desarrollado una amistad y como dice él, a veces hay cosas que me piensan que yo ni me acuerdo, le digo, no me digas, y son cosas tan bonitas que le digo, puta, gracias por tu amistad, cabrón, por esa magia, ¿no? De haber compartido cosas que de alguna manera el día de hoy hacen sentir, pues, más allá, no nada más de decir, no, mis respetos, no, es un cariño, yo le tengo mucho cariño a Rubén, a Ray, y la verdad, me siento privilegiado por haberlos conocido, y mira, ¿quién iba a decir que yo los conocí alternando con ellos, como dices tú, ¿no? Los veía así de lejos y cada quien en su rollo, yo en mi mundo, ¿no? Y ellos, pues ya en su rollo también, siempre muy cuidados por Monsalve, eso sí lo platicábamos, ¿no? Y luego, mira, fue increíble, Carlos, tú sabes que, puta, ¿quién iba a decir que también Monsalve con el tiempo, a mí personalmente, llegó el momento en que me sentí cuidado por Monsalve, ¿no? O sea, al grado de hacer una cosa así personal, ¿no? O sea, una vez fue a mi casa a buscar Bandú, o sea, son cosas maravillosas, increíbles, que no te imaginas, ¿no? Yo las primeras veces que vi a Campeche, inclusive, bueno, voy a remembrar tantito, hacer una remembranza. Yo tocaba con un grupo local allá en Veracruz y alterné con el Campeche alguna vez cuando empezaban con lo del Santo del Amor, Rubén, yo creo. Y ese Rubén iba con su greña, todavía se veía rockerón y ya el escenario bien grande y en su autobús y todo el rollo. Y yo veía a Monsalve, un señor alto que estaba hasta atrás del camión ahí, tocando, sí. Y puta, y nunca se me olvidó, no me acuerdo de ellos, los vi ahí, van Y no, ya no los volví a ver hasta que alterné con ellos, ¿no? Después, o sea, pero sí fue como los conocí. Mira, ¿quién iba a decir que un día íbamos a estar en la casa comiendo, escogiendo temas? Luego, bueno, sí es una cosa que, de veras que si me lo hubiera dicho, no me lo hubiera creído, ¿no? Y es muy bonito porque a final de cuentas, pues hoy podemos a través de tu programa compartir esto que a final de cuentas, a veces, pues uno mismo lo ha vivido tan rápido que ya es parte del pasado, pero son las cosas que te pueden dar una alegría el día de hoy y decir, esta es parte del camino y son cosas bonitas, ¿no? O sea, he encontrado amistad, he encontrado gente valiosa, antes que nada como ser humano. Ese yo creo que es el mensaje más bonito hoy de recordar a Ray, que era un excelente ser humano y que vale la pena en la vida ser un buen ser humano para toda la gente
que nos escuche, cualquiera que sea su trabajo, cualquiera que sea su área, ¿no? Porque a través de eso yo creo que de hacer cosas que hagan que tu espíritu se sienta bien, con el tiempo es una manera de que haya valido la pena tu paso por la vida, ¿no? Mi querido Carlos. No, hombre, claro que sí. Es de resumirlo en una palabra, bendita coincidencia, porque nos tocaron las buenas, las malas, las peores, de un movimiento grupero que hoy ya no existe, que hoy es completamente diferente a como eran los 90s, cuando eran y existían estas rivalidades y estas luchas, luchas pendejas por una inmadurez, por una inmadurez humana, ¿no? Y ahora a la distancia me sorprendió horrores ver el amor que todos le tenían a Ray y el cariño y la solidaridad para generar cadenas de oración y las múltiples muestras de cariño. Y solo puedo decir que bendita evolución humana de nuestro gremio, bendita evolución humana. Me falta todavía 2-3 grados más, pero esa evolución de nuestro gremio me dijo que vamos por buen camino, esa solidaridad. Y cuando murió Ray, de verdad que fue un tema, un fenómeno de conmoción y de dolor de todos mis compañeros y amigos. Yo quiero agradecerles mucho a ambos el hecho de que me hayan permitido. Este programa está diseñado para una hora y ya llevamos casi 2 horas. Quiero agradecerles a la distancia, quiero agradecerles mucho el hecho de que se hayan permitido tomar un tiempo para contar un poquito de la historia de cada uno de nosotros, las histerias de lo que vivimos alrededor de Ray. Muchas gracias, Héctor. No, soy muy, de veras, yo muy contento con esta plática que tuvimos. Les mando un abrazo grande. Mis recuerdos son siempre de cariño y de admiración hacia a ti, Juan Carlos. Nos vemos aquí, un abrazo. Y bueno, lo tenemos presente todos a través de nuestras memorias y sobre todo verlo ahí compartiendo cada vez que Rubén oye su batería. Te apuesto que la voz de Ray suena ahí, aunque ya no esté físicamente, lo va a acompañar siempre mientras tenga uso de razón en cada vivencia, en cada historia. Y la verdad, valió mucho la pena que Ray llegara a este mundo y nos compartiera lo maravilloso de su espíritu, de su manera de ser, con todo lo que él tenía, ¿no? Efectos y virtudes como cualquier ser humano, pero fue un regalo bonito su presencia y yo creo que es algo que hay que mantener siempre, siempre con el valor que se merece, ¿no? Con el valor de la honestidad, porque fue un excelente amigo. ¿Ya te vacunaste, Héctor? ¿Allá en Nueva York? Fíjate que no, todavía no me llega la invitación de la vacuna, pero te quiero comentar y voy a hacer un poquito más extensivo el tema porque es algo que no quizá no sabes. La semana que Raimundo se enfermó, yo estaba enfermo de COVID y ese día me acuerdo que era, yo afortunadamente no tuve problemas de respiración, salí rápido, por decirte algo, de los síntomas. Y ese día en la mañana me fui a revisar mi carro porque casualmente unos días antes me había golpeado un venado y casi me saca de la carretera. Entonces fui a revisar mi carro a que me lo cotizaran en un taller porque tenía toda la parte dañada adelante horrible y fui a ver, ¿no? En ese momento vi que habían posteado lo de las oraciones que pedí. Y le llamé al sobrino de Ray, le digo, oye, le hablé directo, pero dije, pues él me va a informar ahorita, ¿no? Y me dijo, no, dice, fíjese que lo ingresamos. Ah, no, ya me había dicho, es un día antes que lo habían ingresado. Y esa mañana que llevé mi carro, eran las 8 de la mañana, muy temprano para mí. Y dije, le voy a hablar ahorita, porque me acordé, ¿no? O sea, dije, ¿cómo estará Ray? Ya sabía que había estado una noche hospitalizado. Y le hablé a su sobrino y le dije, ¿cómo amaneció mi amigo? Así le pregunté, nada más directo, ¿cómo amaneció mi amigo hoy? Y me puso, y ya cuando me puso, se nos adelantó, tan madre. Y en ese momento, créeme, lo que sentí,
una depresión en mi corazón así horrible, porque fue algo que no me esperaba, ¿no? Me sentí tan sacado de onda que manejé, iba yo a otro taller, ni lo encontré, y me sentía como divagante, y mejor me fui a mi casa, cabrón. Sí me conmocionó, porque Ray disfrutaba mucho la vida, ¿no? Ray era una persona que nunca vamos a estar preparados para este tipo de desenlaces, sea como sea la persona. En este caso, digo, yo hablo de Ray porque sé que él disfrutaba cada momento, ¿no? Lo que sí entiendo es que la voluntad de un ser supremo es incomprensible. Todos estamos aquí con un tiempo de caducidad, y lo que me queda claro es que Ray disfrutó, como hace rato escuchaba yo, lo mejor que pudo la vida, porque él sabía que, como para todos, nuestro tiempo aquí está contado, ¿no? Entonces, sí fue una conmoción. Inclusive yo fui a trabajar una semana después y me tocó hablar de hacer un video para Ray. Y créeme, lo que cuando lo hice estaba yo, o sea, realmente viviendo lo que decía, ¿no? Entonces, eso es con lo que me quedo, con el cariño sincero, cierta tristeza de la pérdida física. Y digo cierta tristeza no porque no me sienta muy triste, sino porque es algo que se tiene que aceptar. Como hace rato dijo Rubén, el show tiene que continuar. No, la vida tiene que continuar para nosotros por el tiempo que nos toca, y de nosotros depende vivir con el amor y la pasión, por ejemplo, como el que Ray la vivió, ¿no? Porque eso es lo más bonito, eso es con lo que yo me quedo. Sé que no importaba si estuviera cansado, él seguía cantando porque necesitaba hacerlo, porque al final de cuentas, no importa cómo lo hagas, el chiste es que tarde o temprano un día nuestra voz se va a apagar en este mundo, ¿no? Pero nada más, de alguna manera es la parte física, porque lo que dejó sembrado, su emoción y sus sentimientos a través de su voz están ahí, y la podemos palpar cada vez que lo escuchamos. Es lo que me queda por decir, muchachos. Les mando un gran abrazo, Dios los bendiga, y gracias, Carlitos, por hacer estos detalles hermosos de la gente que vale la pena recordar por la magia de su alma. Gracias, Héctor. Saludos, por favor, a todos allá en Nueva York y en tu casa. Gracias. Gracias. Mi querido Rubén, teacher, maestro de maestro, gracias por haberme acompañado en este andar y en esta coincidencia de vida. Hay tantas anécdotas. Sabes que no encuentro ninguna foto del Teatro Blanquita, no tengo fotos de nada, no me recuerdo. Y solo lamento, y creo que esto es mejor ponerlo, porque en algún momento esta va a ser la imagen de recuerdo de todo lo que hemos podido hablar, porque no hay fotos en el lago Michigan, no me tomé una foto ese día ahí en el escenario de la luna de Chicago, tantas cosas que no... Mira, estas palabras sirven para podernos recordar. Yo te agradezco mucho, Rubén, gracias por permitirme hablar un poquito. Charlie, pues quiero aprovechar este espacio, antes que nada de agradecimiento a toda la gente que hizo llamadas desde antes que partiera Ray. En lo personal, yo estuve desde la tarde, un día antes que se fuera, como de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, mensajeando, llamando. Gracias a toda esa gente que se preocupó. Lamentablemente, pues, tuvo que partir. Como dice Héctor Villa, tenemos un contrato firmado aquí. Y bueno, ya está. Gracias, Charlie. Gracias, de verdad, por medio de este canal, a toda la gente que quiso bien comunicarse con un servidor, con la banda, con Eri Valencia, con todos, estaban al pendiente. Y ya después de su partida, pues las condolencias, llamadas de Estados Unidos, de Sudamérica, de... Como lo comentamos, ¿no, Charlie? No me imaginaba qué tan grande cariño pudiera haber tenido alguien de nosotros, sobre todo Ray, ¿no?
cuando estás dentro como que no te das cuenta de muchas cosas, ya que ves estas situaciones y estas dimensiones, pues yo lo analizo y lo único que me queda decir es gracias a la vida, gracias a la gente que le gusta la música del Campeche Show, que le gusta la onda grupera. Pues yo muy agradecido, Charlie, gracias a toda la gente, que a todo tu equipo, a Blanquita, a Ochoa, a toda la gente que está detrás de ti en tu canal. Gracias, Héctor Villa, hermano, te quiero mucho. Pues no sé, estoy muy agradecido, muy contento, muy emotivo. Es muy especial esto que estás haciendo, Charlie, en un homenaje, hablar un poquito, mucho de quién era Ray Espinoza. Para mí, lo digo abiertamente, era mi hermano mayor. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero mi hermano cantaba con su hermano. Mi hermano tocaba teclado, ya también ya se fue, y tocaba con su hermano de Ray, y yo con, o sea, hermanos y hermanos, ¿no? Y bueno, quiero decirlo, ¿no? Ya a raíz de que Ray se fue y mi hermano se fue, yo no tuve ninguna duda a decir quién va a cantar. Su hermano de Ray, Martín, es el que se incorpora a la banda, y esperemos la gente lo reciba con, obviamente no es Ray, no habrá quien llene ese espacio, ese huecote, pero pues su hermano, pues para mí, pues es mi brother igual, la familia Espinoza, familia que nos conocemos de tantos años, todos han sido muy buena onda, Martín, Miguel, mi cuate el Teto, Saúl, todas las hermanas, las familias de Ray, su familia de Ray, sus papás, los conocí, su abuelo, un señorón. Pues, ¿qué puedo decir, Ray? ¿Qué puedo decir de Ray? Muy emocionado, Charlie. Gracias por esta invitación. Lamentablemente no pudo estar con nosotros, no sé qué pasó. Pero de veras, gente bonita, gente mexicana, gente de todos lados, muchas gracias por esta emotividad, este gran show que es Campeche. No, pues ¿cómo no iba a ser la conmoción que fue, Rubén, si el Campeche Show por lo menos fueron 20 años de la historia musical de México en un primer plano? Siguen vigentes por todo el recuerdo y el valor cultural y artístico que tienen, pero por lo menos 20 años de estar en la radio, sonando con canciones, programas de televisión, festivales Acapulco, Siempre en Domingo, programas con Francisco Stanley. Vamos, forman parte de la videoteca musical de recuerdos de muchos de nosotros, quienes se enamoraron, quienes se cuestionaban sus acciones con el noveno mandamiento. Pues éramos una especie de... Cuando llegamos a Estados Unidos, yo recuerdo los paisanos, se acercaban y te decían, puta, esa canción del noveno mandamiento, yo me casé acá con otra y dejé a mi familia allá en el pueblo, y parecíamos porque llegaban a confesarse, y digo parecíamos, pues porque yo iba con ustedes y yo veía el comportamiento social de las personas y lo que puede generar una canción en el espectro humano de todos los que la escuchan, y a donde te transporta, porque cada canción es una historia y cada quien vive la canción y la historia de la canción como la trae en su vida y con las broncas que trae, ¿no? Y pues somos pecho, pie, tierra, ¿no? No somos hombres nosotros del pueblo, de las bases, ¿no? Hemos estado en las buenas, las malas y las peores, hemos tocado en bailes donde no hay gente, donde no hay baños, donde no hay manera de qué comer, mucha gente piensa que la vida de un artista es que llegas y todo, y no, al menos del movimiento grupero, no es como un artista de pop, que llegas a un hotel y pruebas. Generalmente nuestra dinámica de trabajo es más complicada, es más adversa, no siempre hay lugares donde cenar, no siempre hay donde comer, y bueno, pues eran cosas, ¿no? La vez que nos asaltaron cuando estábamos parados ahí en San Martín Patolucas y que se llevaron la televisión y nosotros compramos en la tienda, ¿no? O sea, rebautizamos los nombres de los pueblos. Vamos, tenemos historias en común de vida que son imposibles de olvidar y que yo estaba recordando. Te digo que recordé lo del Teatro Blanquita y viajé muchísimos años atrás en mi vida, porque pues, yo eran dos funciones diarias
y yo mientras estaban en una, yo me iba a comer al restaurante chino ahí enfrente de Garibaldi, por supuesto. De la esquina, ¿no? De la esquinita, ¿no? Entonces, pues son tantas y tantas cosas, Rubén, que no me queda nada más que agradecerte y expresarte el gran cariño que tengo por todos ustedes, porque somos compañeros de vida, porque hemos vivido las mismas, o sea, no, pues la vez que te digo que en el hotel, o sea, me tocó van los negros y el aroma que desprende ese hotel era muy fuerte, y bueno, eran conflictos, del hotel tenía chinches, en Chicago, y la tarde siguiente, y la tarde siguiente, en el mismo hotel, nosotros nos fuimos a ver a Sammy Sosa con los cachorros de Chicago, y estábamos viendo el béisbol en el estadio. Pues tenemos claroscuros como cualquier ser humano, como cualquier familia, como cualquier hombre de pie tierra. Gracias, Rubén, un abrazo a tu familia y a toda la gente que participó en este programa, a la familia de Ray. Gracias por permitirnos llevar nuestra emotividad al tiempo sobre la partida de Ray, ¿no? Gracias, Rubén. Gracias de parte de toda la banda de Capucha Show. Gracias a todos. Gracias, Rubén. Nos esperamos la próxima semana. Recuerden que son las histerias de Baila mi Ray. Muchas, muchas gracias. Gracias. Thank you.